Ángel, episodio 1. ¡Sí, aquí estoy! ¡Pásame la pelota! ¡Pedro! ¡Zenia! ¡Pásamela! ¡Aquí está! ¡Pásame la pelota! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Pedro y Zenia! ¡Pedro y Zenia son dos! ¡Cállense, chiquillos malcriados! ¡Váyanse de aquí! Pedro, ¿recuerdas que nosotros éramos como ellos? Y ahora en unos cuantos días terminaremos la escuela. ¿Recuerdas esto? Por supuesto que sí. Pedro era en este otro. Ah, aquí. Yo era más alta que tú. Yo era más alto en ese entonces. Tal vez. Episodio. Pero yo más inteligente. Sí, claro, justo aquí. Muéstrame, no me mientas. Hazlo tú. Listo. ¿Ya estudiaste para el examen? No, claro que no. No soy muy bueno en matemáticas. ¿No eres bueno en matemáticas? No. Yo tampoco soy tan buena. ¡Zenia! ¡Pedro! ¡Aquí estamos! Ah, sí. Zenia, espérame. Katia, oye, espera. Tome. ¡Zenia! ¡Pedro! Ya te alcancé. ¡Sí, vamos! Amigos, nos espera una gran noche. ¡Vamos a festejar! Sí. ¿Quieres que nos vayamos de aquí? ¡Venga! No creo que sea ¡vámonos! Buena idea. ¿Por qué? ¡Corre! ¡Ay, ya quiero llegar! ¡Pedro y Zenia! ¡Llegaron tarde otra vez! ¿Qué están haciendo? ¿Van a venir o no? Zenia. ¡Anhelé tanto este día! ¿Te casarías conmigo? ¡La pasaremos increíble! ¿Ves? ¡Todos escuchen! ¡Pedro me acaba de proponer matrimonio! ¡Sí! ¡Sí, viva! ¡Felicidades! Zenia. Yo también te amo. ¡Arriba los novios! Zenia, eso es una locura, hija. No es amor. ¿Cómo vas a poder amar a alguien de tu edad? Eso no es posible, hija. Mamá, es cuando te enamoras de verdad. Es el amor verdadero. César. Ven aquí a ver lo que está pasando. Ya voy, ya voy. No entiendo cómo no estás preocupado por esta situación. Por supuesto que lo estoy. Escucha bien lo que te voy a decir. ¿Vas a comer algo? No tengo hambre, por favor, ahora no quiero nada. El amor es bueno y todo eso, pero... ¿Vas a comer? Tú debes de estar bien segura, debe hacer el servicio militar. Él quiere estudiar periodismo. Justo lo que te digo, ¿puedes imaginar cuántas chicas estarán tras él? Debes estar segura de poder soportar algo como eso. Antes de estar con tu madre, tuve muchas chicas y les prometí matrimonio. ¿Qué dijiste? Es broma. Olvídate de los chistes. El matrimonio es algo muy serio. Es un matrimonio. Y yo lo tengo todo planeado. Estudiaré, me casaré, tendré hijos, muchos, y viviré feliz con él para siempre. ¿Por qué no? Todo lo demás no interesa. Todo lo demás también es muy importante. Todo depende de todo lo demás. Ay, es como el motor de un auto. Si algo no sirve, no funciona. Cierto. Sí, a mí me preocupan tus estudios. Tienes todo cubierto ahí. Solo dices tu nombre y estás dentro. ¿Qué es lo que él va a estudiar? ¿Qué tiene él para ofrecerte? Quiero saberlo. Él comparte la habitación con su madre. Exacto. Ellos apenas tienen para vivir. Apenas. Dinos, ¿cómo funcionará? Sí, dinos. Él es un genio. Va a ser un gran periodista. ¿Saben cuánto ganan los periodistas? ¿Cuánto? Más que en la construcción. Si es que llega a ser periodista. Lo hará mientras te tenga a ti. Sí, claro, me tiene a mí. Entonces eres mayor para casarte, pero joven para que te siga ayudando. Papá, por favor. ¿Qué pasa? Por supuesto que voy a ayudarla. ¿Qué pasa? Toma. ¿Qué es? Ábrelo y verás. Parecen diamantes. Sí, son diamantes. Te vas a graduar, así que... A ver, abrázame a mí también. Ven aquí, papá. Gracias, papá.
mucho. Ahora mejor. Solo debes entrar a la universidad. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Acérquense! ¡Acérquense! ¿Alguien también? ¡Está bien! ¡Ay, no! Oye, no llores, no pasa nada. Lo intentarás el próximo año. Por favor, no te pongas así. No es como si hubieras entrado al ejército. Ahora, ¿qué le voy a decir a mis padres? Ellos siguen pensando que voy a estudiar ingeniería y me cambié a literatura de último momento. Eso fue culpa mía. Déjame hablar con tus padres, ¿sí? No, esta fue mi decisión. Yo tengo que enfrentarlo sola. Tú tienes que ir a celebrar. ¿Y es mi culpa que haya entrado? No voy a asistir a la escuela. ¿Estás tonto o qué? Aquí vamos otra vez. Olvídate de eso. Hay cosas mejores que preocuparse por la universidad, como nuestra relación. ¿Cómo qué cosas? Tú y yo somos muy importantes. Hola. Nunca lo dudes. Somos muy importantes. Excelente. César, es mi presión arterial. ¿Lo viste? ¿Ves lo que le hiciste a tu madre? Tómate esto. ¿Por qué estás llorando? César. ¿Por qué estás llorando? Está bien que no hayas entrado. Podemos vivir con eso. El problema es que nos has estado mintiendo por todo un mes. La niña hizo todo esto a nuestras espaldas. César. ¿Qué? ¿Por qué no nos dijo nada? Fue tu novio. Es una mala influencia para ti. ¡Papá! ¡Ese patán! César. ¡No sirve para nada! César. Dame eso. Tómalo. Ay, por Dios, por Dios, por Dios. Termine con esto. ¡Mamá! Nada de mamá. Nada de mamá. Ay, por Dios. Por Dios. Como sea, tengo que ir a trabajar. Vamos, ya ve a vestirte. Irás conmigo. Hoy vamos a tener una boda. Y necesitamos a alguien que lave los platos. Ve a cambiarte, que vas a ir a ayudarme. Señor Gregorio, ¿qué hago con los otros chicos? Deja que sus padres vengan por ellos. Bien, ¿tienes algo que decir? Papá, tengo mucha hambre. ¿Está bien? Uh-huh. Cómetelo todo. En la prisión no se sirve este tipo de comida. ¿Prisión? No entiendo. ¿No entiendes? Hoy diste tu primer paso a la prisión, hijo. Pero, papá, ¿qué dices? ¿Cómo que qué digo? ¿Tampoco lo entendiste? Ya viste lo sencillo que es que te metan en prisión. Ellos mandan una carta a la universidad y se acabó. Irás a la corte. Te enviarán a la cárcel. No lo podrás evitar. Estarás con todo tipo de gentuza, con los traficantes. ¿No los llaman así? Eres un verdadero idiota. ¿Cómo es posible que no aproveches lo que tienes? Siempre con tus tonterías. Papá, la compramos barata y la vendemos más cara. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo? Tú eres un idiota. Eso no se hace. A tu amigo le están explicando cuál es el daño en la estación en este momento. ¿Lo sabías? Tú eres el que sigue. Gracias a Dios, tu madre no está aquí para ver esto. Te lo diré una sola vez. Tienes que dejar de hacer estas cosas, si no, nunca te detendrás. Se acabó. Ahora come. Un ángel. Sí que lo es. Pero ella nunca voltearía a ver a un chico como tú. ¿Y por qué no? ¿Cómo que por qué no? Porque eres un idiota. Un idiota. Papá. ¿Ya lo entendiste? Ahora ve al auto. Uh-huh. Espérame ahí. Tengo que pagar.
Muchas gracias. Está preciosa. Sí, es todo un sueño. ¡Señor Gregorio! ¡Señor Gregorio! ¿Le gustó? ¿Todo fue de su agrado? Ah, por supuesto. Todo estuvo muy bien, como siempre. Bien. El servicio gracias siempre es de lo mejor. Muchas gracias. Gracias. ¿Es su hija? ¡Xenia! ¡Xenia! Ven un momento, hija. Ven a conocer al señor Gregorio, por favor. Él es el director del comité. Hola. ¿Qué tal? Quítate eso. Quítatelas. No, por favor, no es necesario. Solo tenía que venir a conocerte cuando te vi. ¿Ya te graduaste de la escuela? ¿Ya terminaste? Sí. ¿A qué universidad irás? No voy a ir. Sí, no pasó los exámenes, así que tendrá que trabajar por el momento. ¿A dónde? Bueno, tomó un curso de mecanografía en la escuela, así que podrá trabajar como secretaria de alguna empresa. No es fácil tener un trabajo de la nada. ¿Cómo que de la nada? Escuché que tu padre es el director de una gran compañía constructora. Él te podría ayudar. Él está enojado conmigo. Sí. ¿En serio? Sí, apliqué para literatura en vez de ingeniería y él no puede perdonarme. Además, también reprobé. Dice que debo arreglármela sola. ¿Sabes qué? De hecho, en mi oficina estamos necesitando una nueva secretaria. ¿Una nueva? ¿Qué harán con la antigua? Ya está por retirarse. El señor Gregorio solo está bromeando. Es en serio. Ve a mi oficina mañana a las 9. Si puedes escribir cómo sonríes, te aseguro que te daré el trabajo. ¡Pedro! Es temprano y ya estoy muy cansado. ¡Pedro! ¡Xenia! ¡Ya conseguí trabajo! ¡En el comité regional! ¿Te imaginas? ¡Eso es genial! ¡Sí lo es! ¿No lo crees? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, pero ahora debo ver a la estilista. ¿Qué estilista? No me dejarán quedarme en el comité regional con este cabello. Espera, ¿no irás a conocer a mi mamá? ¿A tu mamá? Sí. Lo olvidé. Pero ella me conoce desde hace 10 años. No. Ya lo habíamos planeado desde hace algunos días. Pedro. ¿Qué pasa? Por favor. Pues está bien. ¿Está bien? Haz lo que te parezca. A mí me gusta tu cabello. Pedro, ¿estás enojado conmigo? Mírame. Espera, para ti. Me la tomaron en el trabajo de mi mamá. Puedes quedarte con ella. Espera. ¿Qué haces? Oye, no quiero que veas lo que estoy escribiendo. Espera un poco. Yo te amo. Toma. ¿Me perdonas? Sí, te amo. Ya me voy. Yo también te amo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Vamos, rápido! Ya está la comida. Vamos. Escucha, ya eres un adulto. No hagas que me preocupe. Lo sé. Hola, ¿cómo está? Apresúrate. Tienes mucho que hacer allá. Yo no podré llamarte de las montañas. ¿Lo sabes? ¡Aguarda! Lo sé. Pero, ¿tú cómo lo sabes? Lo sé en mi corazón. Mamá. Oye, el dinero debe ser suficiente. No te preocupes. Aunque ya lo sabes, siempre esto? Puedes pedirle a Lidia si necesitas las arreglaré, algo. En serio, mamá. Y por favor, limpia la casa. Sé que eres desordenado y siempre dejas la casa hecha un desorden. Por favor, mamá. Le voy a pedir a Xenia que me ayude. Ah, Xenia. Olvidé que tienes una prometida. Ma. La tienes, ¿no es cierto? Oh, mi hijo está comprometido. Bueno. Adiós. Adiós. No te preocupes por mí, ¿sí? Claro que te traeré. Y tráeme algo del viaje. Adiós. Adiós. Te tengo. ¿Qué estás haciendo? La gente nos ve. Espera. Mi mamá ya se fue. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres mudarte conmigo? Bien, ¿y tú? Me dijo que estaba bien. ¿Por qué tardaron? Tengo que preguntarle a mis padres. Mi papá sigue enojado conmigo. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Caíste? ¡Ay, lo siento! No te preocupes. Creo que nos necesitan todo el día. ¿Todo el día? Sí, así dijeron. Papá. Papá, lo siento. Por favor. Perdóname, ¿sí, papá?
Por favor, te prometo que el próximo año haré el examen para estudiar ingeniería. Ella por favor, va a hacerlo. Papá, te lo prometo. Tú escuchas a cualquiera menos a tus padres. Él no es cualquiera. Silencio. Además, esto también es tu culpa. Tú me dijiste que soy muy parecida a ti. Todo lo que hago me funciona, ¿no es cierto, papá? Por favor. Perdóname, los amo tanto. Si nos amas tanto, entonces deberás prometernos que vivirás con nosotros. ¿No es así, César? Bueno, debo ir a calentar la comida. Me imagino que ya tienen mucha hambre. Mujer, espera, ¿qué? ¿Cómo que vivirás con nosotros? Papá... No, ¿a dónde más vas a vivir? Es solo que la mamá de Pedro se fue de viaje y nosotros queríamos... ¿Qué fue lo que pensaron? ¿Quieres tener un hijo o qué es lo que quieres? ¿De qué hijo hablas si no hemos hecho nada? ¿Estás segura? Por supuesto. Eso está muy bien. Pero si quieres que te perdone, debes prometerme que te vas a quedar aquí. Lo prometo. Permaneceré pura y virgen para mis padres hasta el día de mi boda. Lo prometo. Todo es broma para ti. Toma algo en serio. ¿Cuál broma? Yo te amo tanto. Iré a ayudar a mamá. Pero cuando me cases y vas a ser abuelo. ¿Qué hay de malo en eso? De cualquier manera vivirás aquí después de que te cases. Si no, ¿para qué construir la casa? ¿Era para ti? Hola. Hola. Dime, ¿quién eres y por qué viniste aquí? Tengo una cita. El señor está ocupado. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Estás ocupada? ¡Ay, por favor! Ah, lo lamento. ¿Y tu nombre es? Zenia es mi nombre. Soy Demetrio, Zenia. Es un placer. ¿Me permitirías que te dibujara? ¿Acaso eres artista? ¿Tú lo dirás? No te pongas nerviosa, tú haz lo tuyo. ¿Podrías quedarte en esa posición? ¿Por qué me estás viendo así? Me estoy enamorando. Ya. Deja de hacer eso. Zenia. Señor Gregorio, alguien vino a verlo por un asunto privado. ¿Alguien? ¿Qué es lo que tienes en ese cuaderno? Dámelo. Señor, yo no quería que lo hiciera. No volverá a pasar. Definitivamente, el artista no es bueno.
El dibujo no hace justicia al original. El original es más bonito que esto. El original también es muy bonito. No me contradigas. Te dije que no vinieras a buscarme vestido así. ¿Ustedes dos se conocen? Digamos que nos hemos visto un par de veces en 23 años. Ven acá. ¿Qué haces aquí? Nada, no hago nada. Pasaba por aquí y vine a saludarte. No te atrevas a mentirme. ¿Necesitas dinero o qué es lo que quieres? Bueno, si ya estoy aquí. No es lo que pensé. No gastes tanto. Papá. ¿Por qué no me habías dicho que Xenia estaba trabajando para ti, eh? ¿Qué? ¿Te gustan? Sí, mucho. Me encanta. Olvídalo. ¿Por qué? ¿Tú crees? Tú te vas en un mes y ella es una buena chica. Tendrías que casarte con ella. Me encantaría hacerlo. Esto es en serio, papá. Mientras sigas siendo un vago, tendrás muchos problemas. Además, tú estarás en la ciudad y ella seguirá viviendo aquí. ¿Y eso qué? ¿No crees que ella querría vivir en la ciudad también si llegara a suceder? ¿Eh? Si llega a suceder, ¿qué cosa? No se casará contigo. Toma. Ve con tus amigos, esos vagos. Te harán compañía. Yo tengo mucho trabajo que hacer aquí. Como sea, yo voy a intentarlo. ¿Tú crees que me rendiré tan fácil? Ya vete, anda, ve a intentarlo. Ah. El señor Gregorio sigue trabajando. Me dejó salir, pero él se quedó. ¿Tú siempre vienes a esperarlo a la oficina? Siempre vendré a esperarte a ti, querida Xenia. ¿Querida Xenia? ¿Desde cuándo? Se me salió, lo siento. Xenia, traje esto para ti. Muchas gracias, pero no me gustan los claveles. Aunque puedo ponerlos en el monumento a Lenin. ¿Qué te parece? Ya las puse en el monumento. El señor Gregorio se preocupa por ti. Yo también me preocupo por mí. Y especialmente cuando te veo. Demetrio, por favor, yo no voy a caer con esto. Muy bien, sé que no vas a caer. ¿A dónde vas? No es de tu incumbencia. Tengo un auto. ¿Te llevo? Por favor. ¿Diga? Señora Catalina. ¿Señor Gregorio? Sí, soy yo. Me gustaría hablar con usted. Es un asunto confidencial. Claro que sí, claro que sí. Te ves muy linda. ¿Tienes una cita? Demetrio. Pareces un niño. ¿Estás enojado? Te he esperado por mucho tiempo. No lo estoy. ¿Tengo que preocuparme? Alguien te trajo. Pedro, ¿estás celoso? Creo que estás celoso. No estoy celoso. ¡Ay, definitivamente estás celoso! Ni siquiera te pregunté quién te trajo en ese auto. ¡Estás celoso, celoso, celoso! Señora Catarina, verá, no sé por dónde empezar. Escuche, ambos somos padres. Yo tengo un hijo, Demetrio, y usted a su hermosa hija, Xenia. Muchas gracias. Escuche, ellos son jóvenes, con energía. Creo que están listos para comenzar con su vida.
Se conocieron y creo que se entienden bien. ¿Qué quiere decir con eso? A mi hijo le agrada Zenia y creo que harían buena pareja. Serían un matrimonio perfecto. ¿No cree que están muy jóvenes para casarse? No lo creo. Y por lo que veo, usted cree que nosotros podemos decidir por ello, ¿cierto? ¿Por qué no? Nosotros somos los adultos, nosotros somos los padres de esos chicos. Elegiremos bien. Además, así se ha hecho durante siglos. ¿Sí? Y siempre ha funcionado bien, ¿no lo crees? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. El problema es que Zenia se parece a su padre. Ella es muy necia y no creo que vaya a escucharme. No creo poder convencerla de hacer algo que no quiera hacer. No. Yo creo que usted está muy equivocada con su hija. He podido ver que su hija adora a su madre. Ella va a escucharla. ¿Por qué no lo piensa? ¿Qué tengo que pensar? Le diré la verdad de todo esto. Ella tiene novio. Ajá. Pedro. Es por el que ella aplicó para literatura, aunque de momento solo salen juntos. Nunca ha habido nada más entre ellos. Ay, señor Gregorio, su idea es fantástica. Es brillante, pero desafortunadamente tengo que rechazarla. Lo lamento. En verdad no es mi decisión. Pero no tiene que apresurarse. Un amigo, un chico de la escuela, un novio, no es su esposo. Y usted, como su madre, sabe lo que un error de juventud puede hacer con la vida, ¿no? Piénselo. ¡Ah! ¡Qué hermoso es todo este paisaje! Sí, muy hermoso. Oye, Katia, ven, Pedro. Por favor. ¿Es tu favorito? ¿Mi favorito? Muy bien. Dime, ¿tus padres no tienen problema con que no estudies? Más o menos. Ellos saben que no estaría haciendo nada en un año. Mamá quería que lavara los platos para ella. Pero, de alguna manera, me las arreglé y soy secretaria. Ahora hasta mi padre está orgulloso de lo que hago. Ser una secretaria. ¿Tu jefe es bueno? ¿El señor Gregorio? Él es muy buen jefe. ¡Oh, mira este pequeño tan hermoso! ¡Hola! ¡Ay, es tan pequeño! Mira, es un gatito muy hermoso. Hay que darle algo de comer. Ya, está bien. No, tenemos que darle algo que no le haga daño. Acerca ese plato con mucho cuidado. Es tan pequeño y está solo. Debe estar muy asustado. Seguramente. Tú puedes cuidarte solo, pero él no puede hacerlo. Todo lo que puede pequeñito. Hacer es llorar y esperar ayuda. ¡Ya sé! Tú vas a venir conmigo y te vas a llamar Alejandro. Ah, pero ¿y si ella es Alejandra? Pues entonces la llamaremos Alejandra. Ahora ya tenemos una mascota. Vamos a tener que cuidarla. ¿Sí? Claro que sí. Vamos a tener que entrenarte, ¿sí? Sí. Nos entrenaremos con él y después tendremos hijos. ¿No? ¿Es verdad lo que dices? Claro. Quiero que nuestra hija se parezca mucho a ti. Y yo quiero que nuestro hijo se parezca a ti. ¿Una hija? Un hijo. Una hija. Hijo. Hija. Hijo. Está bien. Una hija. Y un hijo. César. César, ¿dónde estás? César. César. ¿Qué está pasando? Todo está pasando. Todo pasó. ¿Puedes decirme qué es lo que ha pasado? ¿Eh? Recibí una carta de finanzas. Ay. Ellos vinieron hoy. Ay, esto no puede ser verdad. Lee esto. Zenia más Pedro. Espera. Igual a amor. ¿Entendiste? Eso dice. Eres testigo. Cariño, él no puede leer. ¿Qué haces? No tiene por qué hacerlo. ¿No? Solo tiene que sentirlo. Si nosotros lo sentimos, él también lo hará. Así es el amor. Quiero que tú y yo vayamos a mi casa.
Tus padres nunca se enterarán. No, Pedro. Eso no es lo que más importa. No es el punto. Yo se los prometí. Alejandro, ¿listo? Conocerás a mi familia. Mira. César. ¿César qué? Ese papel, las puertas, el baño. Lo están revisando todo y a todos. ¿Quién sabe qué fue lo que les dijeron? Voy a ir a prisión. ¿Y qué van a hacer ustedes sin mí? No hay cómo salir de esto. Solo ir a prisión. No, no, no digas esas cosas, César, por favor. ¿Cómo puede estar pasando todo Querida, esto? Esto es muy malo. Ay, César. Las joyas, todo esto, solo lo hice por Yo ustedes, no todo sé, esto. César, ¿qué vas a hacer? Todas las César. Cosas. Todas las cosas. Todo lo hice por ti. Lo hice por toda la familia. Lo hice por ti. César, y por Xenia. Y porque yo te amo. Lo hice por complacerte y a ella. No necesito nada de esto, ni una sola cosa. César, vamos a tranquilizarnos. Debemos pensar qué vamos a hacer en esta situación. ¿Pero qué podemos hacer? Ellos me están culpando. Eso es lo que hacen ellos. Sé que esto puede tener una solución. Que alguien rico y poderoso nos ayude a resolverlo. ¿Y tú quién crees que estaría dispuesto a ayudarnos? Creo que conozco a alguien. Sí. Nos escuchaste, ¿verdad? Me parece muy bien. ¿Hola? Hola, señor Gregorio. Sí, así es. Sí, así es. Soy Catarina, la madre de Xenia. Señor Gregorio, ya pensé bien lo que me dijo. Escuche con cuidado. Bien. César, creo que ya encontré una solución. Cállate y siéntate. Hija, quiero que me digas si amas a tu padre. Espero que lo ames tanto como yo, porque él necesita de tu ayuda. Mamá. No digas nada, solo dime si amas a tu padre. Espero que sí, porque como te dije, necesita de tu ayuda. Por favor, baja al gato, ponlo en el suelo. Él siempre asistió a las reuniones de padres de tu escuela. Espero que lo recuerdes. Siempre fuiste importante para él. Él siempre ha dado la cara por ti sin dudarlo. ¿Recuerdas esa vez que tuviste problemas en la escuela? ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Pues ahora tu papá nos necesita, hija. Ahora debemos ayudarlo. Tú tienes que hacer algo para ayudarlo. ¿Yo? Sí. Tu jefe es una persona muy importante. Y su hijo Demetrio está enamorado de ti, ¿puedes creerlo? ¿Demetrio? Sí. ¿Cómo te enteraste? Eso no importa. Si tú aceptas la propuesta de matrimonio de este chico Demetrio, el señor Gregorio puede hacer que los problemas desaparezcan. Pero esto es estúpido. Yo lo he visto dos veces. ¿Y eso qué? Él es muy feo, hija. Dime, ¿es muy feo? No, dímelo. No lo es. Él es amable y también es guapo. Entonces no veo cuál puede ser el problema. Se trata de Pedro. ¿No es así, hija? De Pedro y de ti. Pero a veces no puedes decidir a quién amar y debes hacerlo mejor. Tienes que confiar en mí. Hay cosas mucho más importantes que el amor que estás sintiendo. Nos estamos hundiendo.
pero esa es tu elección. Piénsalo. ¡Zenia! ¡Yo te amo! Me agradas tanto, Zenia. Me agrada que seas inteligente y hermosa. Señor Gregorio. Sí, dime. Los papeles. Todas las acusaciones y todos los protocolos. También todas las copias de los expedientes. Ya empezaron con el proceso. Bien. Entonces, este es tu requisito. No, no. Por favor. No tengas miedo, puedo entenderlo. Tú necesitas de mí. Y yo también de ti. Demetrio nunca debe enterarse de que esto pasó. No se lo dirás. Por favor, llévate todos estos papeles. ¿Te quedó bien claro? Me quedó claro. ¡Zenia! ¡Zenia! Llegas tarde. Lo siento, tenía cosas que hacer. Es que ya conseguí un trabajo. Tengo que ganar dinero antes de la universidad. No podremos hacer nada si yo no tengo dinero. Pedro. ¿Qué sucede? Dime, ¿qué te pasa? ¿No te ves bien? ¿Qué fue lo que sucedió? Dilo. ¿Qué pasa? Verás. ¿Qué tienes? Nosotros ya no podemos seguir. Ya no podemos seguir con nuestra relación. ¿Qué dices? No, nosotros ya no podemos seguir juntos. ¿Qué te pasa? Zenia, dime, ¿qué te pasa? Pedro. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Dime. Es algo muy malo. ¿Y qué está sucediendo? Solo dime, ¿qué pasa? No importa. Por favor, explícame. ¡Suéltame! ¿Qué pasa? Es la última vez que nos vemos. Estoy enamorada de otro y voy a casarme con él. ¡Zenia! ¡Yo lo amo! ¡No quiero que vuelvas a buscarme! ¡Voy a casarme con él! ¡Zenia! ¡Por favor, espérame! ¡Zenia! ¿Qué estás diciendo? Pero, por favor, tenemos que hablar de esto. ¡Para el auto! ¡Zenia! 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 Fue la decisión correcta, Zenia. Mamá. Sí. ¿Qué ocurre? César, por favor. Vete, por favor, César. ¡No contestes! Es Pedro. Su casa es muy hermosa. Así es. ¿Ya dejaron de molestarte? Sí, y no puedes imaginarte lo agradecido que estoy contigo. No fue nada. ¿Y quién más podría ayudarte? Además, somos familia, ¿cierto? Es cierto, mi amor. Señor Gregorio, creo que debemos hacer un brindis. Ah, vamos a brindar por ti, Catarina. No puedes negarte a que brindemos por eso. Bien. Pues brindemos.
¿Y dónde está la novia? ¿Qué hora es? Mi hijo tampoco ha llegado. Aquí está. Demetrio llegó. ¡Pedro! ¡Xenia! ¡Pedro! ¡Xenia! Ahora no es el momento. Tenemos invitados. ¡Pedro! Buenas tardes. Vaya, veo que tenemos otro invitado. Y con flores. Xenia, ¿puedo hablar contigo? Toma asiento. Creo que no nos habían presentado, siéntate, ¿verdad? Pues mucho gusto. Soy el señor Gregorio. Pedro. Gusto en conocerte, Pedro. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer algo? No, estoy bien, le agradezco. ¿Y cómo has estado, Pedro? No estoy seguro. ¿Por qué no estás seguro? No lo pienses demasiado. La vida es más fácil de lo que parece. No lo es. ¿No lo es? Sí lo es. Solo conoce tu lugar. Por ejemplo, puedo ver en los ojos de Xenia que no es momento para que estés aquí. Al parecer, tú no eres bienvenido en esta casa. Pues que ella me lo diga. Por supuesto que puede decírtelo. Xenia, díselo. Vamos, Pedro está interesado en que seas tú quien se lo diga. Pedro, yo ya dije lo que tengo que decir. Solo pude encontrar claveles. Había claveles por todas partes. ¿Qué es esto? Hola, Pedro. Demetrio. ¿Nos habíamos conocido antes? Es una larga historia. Señas son para ti. No sabía que él iba a venir. No, se supone que yo iba a venir. ¿Y tú quién eres? ¿Yo? Soy Demetrio, su prometido. Y ella es mi novia. Casi mi esposa. ¿No es así? ¿Dónde están los vasos? ¿Está todo en orden? Sí, todo bien. Él ha sido admirador de Xenia desde el primer grado, ¿verdad? Está bien. Una chica como ella debe tener admiradores. Xenia, las copas para la champaña. Ahora tú eres el novio. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer, hijo? Papá, por favor. Hijo, nada de por favor. ¡Oh! Vamos. César, la copa. Vamos, hijo, platícanos. Pues el señor Safonov me llamó. Sí. Pues él es un crítico de arte famoso. No. Él le mostró mi trabajo a alguien importante, a Jacob Jacobson. Él es del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ah. Él compró uno y sacó fotos del resto. Dice que mi trabajo es muy bueno. Sí. Él también me dijo que tengo futuro. A él le gustó mucho lo que hago. Eso está muy bien. Me alegro, me da gusto por ti. Muchas gracias. Bravo. Muchas felicidades. Esperado mucho tiempo. Finalmente se muchas gracias. En un hombre. Bueno, brindemos. Salud. Por el señor Safonov y por la juventud. Muy salud. Bien. Es por ti. Xenia, ¿has visto el trabajo de mi hijo? Solo un retrato. Solo uno. Hijo, deberías mostrarle tu trabajo. Papá, hay tiempo. ¿Cuál tiempo? Xenia, tenemos muchos en nuestra cabaña. Claro, deberían ir a verlos ahora mismo. ¿No? Pero yo trabajo mañana. ¿Qué trabajo? Estás de vacaciones a partir de mañana. No te preocupes por eso. Chicos, ¿qué están haciendo aquí con nosotros? ¿Eh? Ya váyanse. Lo que dice.
¿Nos vamos? ¿Mm? Sí, hija. Anda. Nos contarán lo que vieron después, ¿eh? Muchas gracias. Adiós. Con cuidado, diviértanse. Sírveme vodka. Claro, por supuesto. Muchas gracias. ¡Taxi! Por favor, conduzca más rápido. El hijo del señor Gregorio viene con alguien. Viene con una chica. Llegamos, Romeo. Es propiedad privada. Muchas gracias. Señores... Pues, hemos llegado. Ah, esta fue la que le gustó al señor Safonov. Sí, también la ilusión. ¿Dónde la puse? Me gusta. Tú también me gustas, junto a la ventana. Yo siempre me imagino tu rostro. Tu hermoso rostro junto a mi ventana.
Siempre pienso en ti. ¡Xenia! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¡Xenia, por favor, yo te amo! ¡Xenia!